Atención a esta noticia, dice, los fiscales del Supremo sitúan a Puigdemont como líder absoluto de Tsunami. Los fiscales del Tribunal Supremo, que se mostraron a favor de investigar al expresidente catalán y eurodiputado de Junts, Carlos Puigdemont, por terrorismo, desmontan por completo la tesis del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y señalan en su informe al prófugo catalán como el líder absoluto del Tsunami Democrático por su patrocinio intelectual y ético. Así lo ha apuntado el fiscal Fidel Cadena en 14 folios, a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que recoge el sentir de los fiscales de la sección primera de lo penal del Supremo, que el pasado 6 de febrero votaron a favor de investigar a Puigdemont por terrorismo en la causa del Tsunami Democrático. De esta forma, tumbaron el informe redactado por el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que por contra entendió que no hay indicios racionales de criminalidad contra Puigdemont y el diputado catalán Robert Bad-Hesberg, y tampoco apreció delitos de terrorismo, sino desórdenes públicos graves, falsedad documental, coacciones y daños. Hay que decirle a este fiscal, si es vecino suyo, es este tal Álvaro Redondo, es que no se puede ser tan vendido, oiga, que no se puede ser tan vendido. O sea, asaltan una pieza clave como es un aeropuerto, un elemento clave para los intereses de un Estado como es un aeropuerto, y me está usted diciendo que esos son desórdenes graves. O sea, ¿usted dónde ha nacido? ¿Dónde tiene la dignidad? Señor, voy a recordar el nombre, Álvaro Redondo, no tiene dignidad. Timita, o sea, dedíquese, hágase abogado, gane millones, seguramente sería un gran abogado, y no tiene que vender su dignidad por cuatro garbanzos, señor Araujo. Sí. Veníamos comentando hace algunas semanas atrás ya el parecer mayoritario de los fiscales de esa sala primera del Tribunal Supremo, y es que es evidente que tiene esa conexión clarísima, ¿no? La definición de terrorismo es ni más ni menos que sembrar la confusión y el terror entre la ciudadanía por cuestión ideológica. Lo hemos visto en esas imágenes, tanto del 1 de octubre como esas imágenes en el aeropuerto del Prat, que realmente la gente huía despavorida. O sea, había realmente una situación de terror en el cual incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no daban abasto para poder frenar esa horda de violentos. Luego, adicionalmente, hemos visto en las calles de Barcelona los comercios arrasados, también esos adoquines tirados en contra de la fuerza y cuerpos de seguridad del Estado y de la propia ciudadanía, y todo esto ni más que menos es una especie de caleborroca catalana que evidentemente Puigdemont sí, que era la cabeza visible de todo ese movimiento, que jaleaba además cobardemente desde Waterloo para que todo ello ocurriera. Por tanto, la fiscalía, los fiscales, con este informe que han elevado, realmente sí que han lanzado un órdago importantísimo enfrentándose al criterio político del fiscal general del Estado, y ahora realmente sí que estamos esperando que la fiscal titular del Tribunal Supremo, que es la que tiene la última palabra, se pronuncie con el parecer mayoritario o con el parecer político, ¿no?